La destrucción ya está en camino. La advertencia de Fisco Gutiérrez sobre la reforma a la salud. El alcalde señaló que el proceder del gobierno nacional no es oportuno frente a las intervenciones de la CPS. Las reacciones ante la intervención a Sanitas y nueva PS que generó una tormenta política no paran. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada y manifestó su rechazo al actual gobierno de Gustavo Petro. Es triste ver cómo el gobierno nacional está destruyendo el sistema de salud en Colombia. Lo dijimos nosotros a tiempo. Lo dijimos en su momento. Lo que no pudieron hacer vía ley, lo están haciendo vía administrativa. Ahogar financieramente a las EPS hasta quebrarlas. Ahora muestran que las EPS no aguantaron y dicen, si ven, lo dijimos, el modelo no funcionaba. Para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo. Están jugando con la vida de la gente, se pone en riesgo la vida de la gente. De igual manera precisó que el tema de la salud no es un juego. Como el gobierno lleva el tema de salud acabando el sistema, esto significará muerte y tristemente hay que decir que están jugando con la vida de la gente. Yo me reuní con los directores de clínicas y hospitales de Medellín la semana pasada, tanto públicos como privados. Me decían, en un llamado crítico, que la destrucción ya está en camino. Están ahogados financieramente por los giros directos que no llegan, porque la unidad por pago de capitación no es suficiente para sostener el modelo de salud y en eso sí se necesita una reforma a la salud, pero no la reforma que está planteando el gobierno, la que se les cayó en el Congreso. Llegué a escuchar de directores de Medellín cómo va la situación, en 3 meses no estaremos en esta mesa. Se pone en riesgo a la gente, puntualizó el alcalde de Medellín. Por último, Fico Gutiérrez lanzó una advertencia. La alerta que yo debo hacer es que el país debe reaccionar frente a lo que está ocurriendo y no podemos dejar que se lleven al sistema de salud por delante. Ya lo están haciendo. Las pocas EPS que quedan de pie las tienen absolutamente disminuidas. Las están llevando a un grado de deterioro tal que ellas mismas tengan que entregarse al gobierno. Viene una guerra jurídica. Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y el país. Así se pronunció Kerati, la casa matriz de Sanitas tras la intervención de la Superintendencia de Salud a su EPS en Colombia. Esta es la señal de la guerra jurídica que se aproxima tras la decisión del gobierno de intervenir no solo a Sanitas, sino también a la nueva PS y se espera que vengan nuevas determinaciones en este sentido. Uno de los escenarios que se desarrollaría está en el campo internacional. Keratis, un grupo español y un inversionista extranjero en nuestro país. Colombia, como explica David Araque, socio de la firma Gómez Pinzón, tiene con España un acuerdo para la promoción y protección de inversiones, y los socios del grupo Kerati pueden iniciar una acción derivada de la violación de ese acuerdo y activar esas protecciones bajo el amparo del tratado. Al final del día, estas medidas que toma el gobierno son expropiatorias, le impiden disfrutar de su inversión y obtener los réditos que estaba esperando por una medida que podría considerarse arbitraria de parte del Ejecutivo, señalará. La demanda de arbitraje internacional se podría instaurar ante un INCITRAL de Naciones Unidas o el de CIADI, Institución Internacional para el Arreglo de Diferencias. Aunque es un mecanismo con una gran tradición, tendría 2 dificultades. Una, el tiempo. El proceso podría durar cerca de 4 años y exige una etapa inicial de unos 6 meses para buscar un acuerdo directo entre las partes. Y la segunda es que, si no se logra, acudirían a un arbitraje de inversiones. Ese tribunal internacional no le va a impedir al gobierno hacer lo que está haciendo. Lo que sí va a lograr es que se le compensen a los afectados todos los daños y perjuicios ocasionados con ese tipo de medidas, explicará aquí.